Estamos acá para tener una entrevista con el presidente Rafael Correa para la gente de la Facultad Libre de Rosario, que realmente muy amablemente se ha prestado a hacer posible este diálogo. Qué linda iniciativa, ¿no? Es la Facultad Libre. Adelante, chicos. A la vez que viene, que vengas a Rosario, tendrías que ir ahí a la Facultad Libre, ¿eh? Es más chiquito, pero bien, bien sabroso, como encantado. Se dice. Encantado. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. No, gracias a ti, como dicen en Rosario, por favor. Gracias a ti, Atilio, por esta oportunidad. Y un inmenso abrazo a toda la audiencia de la Patria Grande. Mira, quería empezar a conversar contigo. Tú acuñaste una expresión muy, muy acertada en su momento, que era que no era que estábamos viviendo en una época de cambio, sino que estábamos ya instalados en un cambio de época. Pasando casi 10 años de aquella expresión, un poquito menos, que fue muy afortunada y que captó muy bien el momento. ¿Cómo lo piensas ahora? ¿Cómo lo hay retrocesos, ahora? Pero no hay cambio de época. Bien. Todavía seguimos en una época de cambio, el cambio sustancial que se dio desde el inicio del siglo. Así es. Con la llegada de una serie de gobiernos progresistas impensables. Impensable. O sea, fue una coincidencia histórica, no sé si se puede repetir, pero bueno, Hugo desde finales del siglo XX ganó la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez fue el pionero, pero luego vino Lula, Tabaré Vázquez primero en Uruguay, después Pepe Mujica, Evo en Bolivia, Michelle en Chile, Néstor y Cristina, acá, Néstor y Cristina Evo, en Argentina, Evo, la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y llegamos a un momento en que recibíamos un continente en ruinas, las ruinas que había producido el neoliberalismo. Recuerda que durante 20 años, en forma irreflexiva, pasiva, entreguista, aplicamos las políticas del consenso de Washington. Sí. O sea, algunos dicen que fracasó la sustitución de importaciones, la industrialización sustituye importaciones. Los conceptos fueron correctos, yo creo que fue mal implementado, pero aunque sea pensamiento latinoamericano, pero luego ni siquiera pensamos. O sea, la crisis no solo fue crisis económica, social, política, fue crisis de líderes, fue crisis de ideas, fue un entreguismo total, siguiendo pasivamente las recetas que nos mandaban desde el norte, desde el mal llamado consenso de Washington, consenso que, en el cual, para vergüenza de los latinoamericanos, jamás participamos. ¿De qué consenso me hablaba? El consenso era entre la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Eso lo llamaron consenso. Se creían el mundo y sus alrededores. Y Latinoamérica fue el mejor alumno de ese consenso. Fue donde más se aplicaron esas reformas estructurales, más rápidamente y más profundamente, y fueron un real desastre. Incluso atentaron contra la propia democracia. Porque el gobierno que llegaba tenía que hacer lo mismo y lo mismo y lo peor, por la independencia de los bancos centrales y todas las restricciones que se inventaron. Esa fue la América Latina que recibimos. Una América Latina donde aumentó la desigualdad, perdía la dignidad, la soberanía, bases militares, extranjeras, extrarregionales. Y empezó ese cambio de época, ¿no? De dignidad, de soberanía, disminución de la pobreza, mejora la equidad, políticas propias, nuevo pensamiento, el socialismo del siglo XXI, la integración, UNASUR, CELAC. Ahora estamos en retroceso, pero todavía no hay ese cambio de época y probablemente es parte de los procesos históricos, ¿no? Claro que da lástima, pero los procesos históricos son así, no son lineales, sino que avances, retrocesos, pero no se vuelve al lugar de origen. Yo creo que nuestro pueblo no permitirá que nos vuelvan al pasado. Algo se está retrocediendo. Es costoso, es doloroso, puede ser irreversible en cierto grado, pero no vamos a volver a ese pasado, al punto original, y ojalá esto pase pronto, ¿no? Y recuperemos el terreno perdido. Sí, porque hay algunos indicios interesantes, por ejemplo, de que gobiernos como los de Argentina o Brasil, que parecerían ser como los adalides del nuevo ciclo de derechas, algunos están hablando de eso, son gobiernos que están en una situación económica tremendamente difícil, carentes de legitimidad. En el caso de Brasil, bueno, un caso patético, el presidente Temer no llega a tener el 6% de aprobación. ¿Tú te imaginas un dirigente progresista con 6%? O sea, con menos del 40% ya no es dirigente, ya no es presidente. Claro. Pero eso te demuestra que la fortaleza de esta gente no está pues en su popularidad, que es la esencia de la democracia. No, está en los medios de comunicación, está en los poderes fácticos, los soportes extrademocráticos, artificiales. Claro. Y eso es ilegítimo, ¿no? Ahora, fíjate que en el caso de Brasil, por ejemplo, si hubiera elecciones, claramente triunfaría Lula. Le lleva 30 puntos de ventaja, ¿verdad? Y hay que ver si el Tribunal Constitucional accede a sacarlo definitivamente del juego a Lula. Los tribunales de justicia lo van a sacar del juego dictándole prisión. Es muy probable que en los próximos días Lula da Silva vaya a la cárcel. A la cárcel.
La única forma de derrotarlo, impedir que participe. Mira, en todo caso, Argentina y Brasil son casos diferentes. Sí. En Argentina se perdió democráticamente, al menos formalmente hablando, porque es real que no combatimos solamente con los partidos de derecha, sino con sus medios de comunicación. Eso inclina totalmente la cancha. Pero lo Brasil es impresentable, fue un golpe de Estado. Tremendo. Y nadie dice nada, la región mira a otro lado. No existe el sistema interamericano. Una profunda tristeza, ¿no? Y doble moral. Porque si eso ocurriese, si un Temer no fuera de derecha, sino de izquierda, olvídate, pues hasta invasión hay, ¿no? Jamás lo deberían gobernar. Pero si es de derecha, gobierna con el 6% de popularidad, y a lo que te dé la gana, y legítimamente dando un golpe de Estado a la presidenta que fue electa en las urnas. Ahora, en el caso de Argentina, inclusive, digamos, la popularidad de Macri ha venido en descenso, el panorama económico no puede ser peor, inflación descontrolada, déficit comercial récord en nuestra historia, nunca hubo un déficit de casi 9.000 millones de dólares el año pasado. Extraño, ¿no? Porque esa derecha se caracteriza por un discurso conservador. Por la disciplina, ¿verdad? Fiscal, bueno, las cuentas fiscales. O sea, todos estamos de acuerdo con la disciplina, lo que pasa es que se entiende por disciplina, ese es el problema. Te utilizan en principio conceptos contra los cuales nadie puede estar. Libertad, ¿quién va a estar de acuerdo con la libertad? Pero para ellos libertad es no intervención. No, la verdadera libertad es la no dominación. Que la gente... Y para eso debe intervenir. Claro, debe haber acción colectiva, un importante rol del Estado. Entonces, nos roban conceptos valiosos porque los distorsionan. Entonces, todos debemos ser disciplinados. ¿Pero qué tienen como disciplina? Lo que pasaba en Ecuador, las leyes de transparencia y disciplina fiscal impuestas por el Fondo Monetario, donde te obligaban a que crezca el gasto público solo 3.5% anual. Así descubrieses uranio, así te regalara Bill Gates 10.000 millones, construir una nueva hidroeléctrica era ilegal, rompía la ley. ¿Cuál es el objetivo de estas leyes? No era la disciplina, no era la transparencia. Era que todo lo hiciera el sector privado y que todo excedente de ingresos sirva para pagar la deuda externa, porque lo único que no tenía límite era el servicio de la deuda. Bueno, que en la Argentina ha crecido exponencialmente, como ha crecido la desocupación, fábricas que cierran, pequeñas empresas. Ahora hay algunos indicios alentadores en eso que tú dices sobre el momento actual, ¿no? Por ejemplo, la buena performance en la campaña electoral de López Obrador en México, es un dato muy interesante. Imagínate, en México ya hay un gobierno de izquierda. Es la segunda economía de la región. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante. Ya le robaron una elección en el 2002 a Andrés Manuel. Digo, robarle dos veces creo que va a ser muy difícil. Además, la crisis del Estado mexicano es muy grande. Entonces es un dato. Pero tú ves, ¿no? Con todo respeto para México y para el presidente Peña Nieto, todos nuestros respetos y consideraciones, pero si en nuestro país se pasara lo que pasa en México, olvídate. O sea, en México, ¿cuántos periodistas hay asesinados? Bueno, en cambio, en Ecuador, si tú le dices, cuando era presidente, se le decía a un periodista que solo pasaba calumniándote, oiga, diga la verdad, atentado a la libertad de prensa. Sí, claro. Bueno, en México ya llevan, creo que son dos o tres periodistas asesinados en lo que van del año. Y este no es cuánta violencia. Pero en cambio, en Venezuela, pues no, ahí sí se magnifica todo. Sí, es una doble moral terrible. Tremenda. E incluso, digamos, yo veo que estas dificultades de los gobiernos de derecha pueden realmente ser la base a partir de la cual se pueda relanzar este ciclo. Como vos decías muy bien, no es que esto se ha acabado, no es un proceso lineal. Ahora, el panorama internacional, ¿vos crees que realmente puede ser conducente a un resurgimiento de las fuerzas progresistas en América Latina? A ver, tenemos un gobierno de Estados Unidos que está en una situación absolutamente caótica, nunca hubo nada igual allá, ¿verdad? Todo el mundo dice, es común entre los politólogos, es el peor gobierno de la historia de Estados Unidos, dicen, ¿no es cierto? Sí, pero Trump puede reelegirse. Puede reelegirse. No creas, pero tiene poderosos aliados, ¿no? Tiene aliados muy poderosos, pero y además aliados insospechados. El otro día leí una estadística increíble que el 43% de las mujeres con educación universitaria graduada votaron a Trump. Un dato absolutamente insólito, ¿no es cierto? Porque se pensaba siempre un tipo misógino, abusador, digamos, todo aquello. Sin embargo, los mecanismos... Prevalecen los intereses, el chauvinismo, el egocentrismo, ese discurso de Trump contra migrantes, etcétera, ¿no? Atrae ciertos grupos. Pero mira, eso no necesariamente es negativo para las fuerzas progresistas. No sé si has visto que te has dado cuenta que la mayor parte de gobiernos progresistas de América Latina surgieron con el gobierno de Bush. Uh-huh. Era tan primario, elemental ese gobierno, que generó una reacción y una unión latinoamericana. Entonces el mismo efecto puede crear un Trump, ¿eh?
Es posible que... Y dime una cosa, la emergencia de China como un actor económico de primer orden hoy, ¿también puede ser un elemento favorable para la reemergencia de estos gobiernos, dándole un margen de opciones mayores que las que había antaño? Sí, pero también se las puede dar los gobiernos de derecha. Tal vez por el entreguismo de los gobiernos de derecha, que solo miran al norte, no miran hacia los lados, no aprovechen esa gran oportunidad que se llama China, porque China quiere tener mayor presencia en América Latina y es el mayor financista del mundo. Entonces, tal vez por ese lado beneficia más a los gobiernos de izquierda. No sé cómo beneficiaría a los movimientos de izquierda que quieren llegar a ser gobierno, ¿no? Pero obviamente, como para los gobiernos de izquierda, o sea, yo trabajé muy bien con China. Sí. China es parte de la historia del Ecuador, porque con el financiamiento chino transformamos al Ecuador. Sí, sí. ¿Y tú crees que Rusia puede llegar a jugar un papel, no igual, pero en términos más acotados? Siempre es mejor un mundo multipolar, donde esté disperso el poder dominante a nivel mundial, que un mundo unipolar. Eso es claro, eso nos beneficia. Sí. Pero tampoco creo que sea decisivo, ¿no? No. Un mayor rol de Rusia en el mundo, etcétera, para el cambio nuevamente de tendencia regional a nivel de América Latina. Ahora, la experiencia, digamos, de la UNASUR, que ha sido tan, tan interesante, en ese momento parece como haber llegado a un punto límite, digamos, y hay mucho interés en prácticamente destruirla. Yo recuerdo que Lasso en Ecuador había, ¿te acuerdas?, prometido de que iba a alquilar ese edificio. El Lasso del Trump del Ecuador. El Trump del Ecuador. En todo caso, mira, sí, hay retrocesos graves, dolorosos, porque nosotros trabajamos con gobiernos de derecha y compartíamos mínimos comunes respecto a la democracia. Ya no se respeta la democracia. La vocación integracionista, ya no hay esa vocación integracionista. No. Hay deliberado boicot a UNASUR y le dimos en bandeja de plata la capacidad de boicotear UNASUR por estas normativas absurdas de los diplomáticos, la burocracia, que todo es ser por consenso. ¿Por qué? El consenso, la regla del consenso te da poder de veto. Entonces, uno que se oponga y te bloquea todo. Y están bloqueando sistemáticamente UNASUR y por el contrario están promoviendo la Alianza del Pacífico, etc. Pero también, ¿no?, lo que pasó con Mariel Franco en Brasil. Esa clase de crímenes políticos a nivel de Brasil, bueno, Colombia, con todo respeto, ha habido violencia en México, pero en el resto de Sudamérica, que ocurre un crimen así, eso no se veía hace mucho tiempo. No se veía hace mucho tiempo. Un tema que, por ejemplo, está llamando mucho la atención es el hecho de que tu gobierno, el gobierno de Cristina, de Lula, Evo, etcétera, hicieron Chávez, por supuesto, un esfuerzo enorme por incorporar sectores que estaban profundamente pauperizados en nuestras sociedades, ¿verdad? Y lo que después pasó es que una parte de esos sectores, ¿no es cierto?, de alguna manera fue captada por el discurso de la derecha, o por lo menos da la impresión. Yo en algún momento estuve a punto de escribir un artículo que después dije, no le pongo ese título, pero era algo así como La revuelta de los incluidos, ¿no? Planteado... Lindo título, y yo creo que tienes razón. Planteando una cosa así, porque se nos dio en todos los países. Yo creo que la izquierda es víctima de su propio éxito, pero también víctima de cosas ineludibles. O sea, cuando tiene un gobierno 10 años en el poder, es imposible no tener un caso de corrupción. Pero te lo magnifican, descontextualizan, generalizan y utilizan como instrumento de politiquería porque tienen ya los medios de comunicación. Ya. Una cosa es que tenga un caso de corrupción, otra cosa es un gobierno corrupto. Claro. El gobierno corrupto es el que tolera la corrupción. Claro. Nosotros no la tolerábamos, pero es ineludible tener caso de corrupción. Cambio de ciclo económico. Yo creo que gran parte del resurgimiento de esa derecha, primero es gracias a los medios de comunicación, que pertenecen a la derecha. Si nuestros principales adversarios han sido los medios de comunicación, son los perros guardianes del status quo. Alguien de izquierda que no lo ha entendido, no ha entendido nada. Entonces, el 2014 cambia el ciclo económico, empezamos a tener dificultades. No hay la bonanza de antaño. Y son muy hábiles para decir que lo que fracasó fue las políticas, el modelo de izquierda. Cuando todas las revistas y publicaciones especializadas demuestran que en el caso ecuatoriano, las políticas heterodoxas fueron más exitosas en expansión y en recesión. Una recesión ineludible por el cambio del entorno. Por darte algunas cifras, a nosotros en 2 años se nos desplomaron 10% del PIB de las exportaciones. Las exportaciones en 2016 eran 64% del 2014. Perdimos 12 puntos de ingreso neto fiscal, porque las exportaciones petroleras son del Estado, pero con la recesión hay menos recaudación de impuestos, tuvimos que pagar sumas millonarias por estos centros de arbitraje, todos a favor de las transnacionales. Tuvimos un terremoto. El terremoto tremendo. Y se apreció. ¿Cuántos puntos del PBI? Casi más de tres puntos. Solo el terremoto principal, después hubo 4.000 réplicas.
Y frente, con todo esto se nos aprecia el dólar, que es la moneda de curso legal. Claro. La tormenta perfecta, triturar la economía. Entonces, pero demostramos que las políticas fueron exitosas en expansión, donde lo hicimos mejor que nadie. Hay estudios especializados al respecto. Y en las dificultades, donde superamos la recesión más rápido que muchos otros países con moneda nacional y con el menor costo posible, sobre todo para los más pobres. No nos subió la pobreza ni la desigualdad. Entonces, pero de todos modos hay un costo. Obvio. ¿Ya? Y para la gente común, o sea, no le interesa al padre de familia si fue culpa de los mercados internacionales, culpa del Fondo Monetario. A él lo que le interesa es que su hijo ya no encuentre trabajo como antes. El recién graduado tal vez no encuentre un trabajo. O que su esposa en la tienda del barrio ya no vende como antes. Y caen en la trampa en los medios de comunicación porque buscan culpables, algo que justifique esa situación. Ah, culpable ha sido el modelo económico de izquierda, hay que votar por la derecha. Entonces, uno de los factores que empoderó a esta derecha, el cambio de ciclo económico. Otro, los casos de corrupción, que lo manejaron muy bien, armaron muy bien el discurso para hacer creer primero que la corrupción es patrimonio de lo público. Caso de Brecht, sin el corrupto, más sonado. Sin corruptores, ¿verdad? Sí. El corruptor. Caso de Brecht, 80% es privado. Claro. Empezando por la propia Odebrecht, que utilizó como lobistas empresarios privados, que sobornaron a mandos medios, de, en el caso ecuatoriano, de la petrolera Petroecuador, que hacía los concursos para construcciones, por ejemplo, el poliducto Pascual Escuenca, etc. Y las demás empresas que se dieron cuenta del cambio de base para favorecer a Odebrecht, Odebrecht les pagó para que se queden calladas. ¿Y cómo se coordinaron las coimas? A través de paraísos fiscales, que son bancos privados offshore. O sea, 80% es privado, pero te transmiten el discurso que la política es la sucia, y lo público y el Estado, ¿no? Entonces, eso también empoderó a la derecha. Han aprovechado muy bien el inevitable desgaste del poder, pese a lo exitoso que ha sido en el poder, porque la izquierda ha sido exitosa en el poder. Esto lo vimos en el 2014. Sí, claro. Yo lo llamé la restauración conservadora. Aunque se radicalizó tanto que ya podemos mandar, llamar a un segundo plan Cóndor. Solo falta que vuelvan las botas militares, porque ya no se respeta democracia, derechos humanos, constitución, nada. O sea, han perdido todo límite y escrúpulos. Eso es parte de la explicación, al menos que yo encuentro, para este cambio de tendencia de ciclo político de América Latina. Cambio de ciclo económico, y decía Lenin, ¿no? La política es economía concentrada, y el haber utilizado ineludible cosas que encuentran en el poder, casos de corrupción que enfrentan, ¿no? Haberlo generalizado, descontextualizado, manipulado, lo hicieron muy bien dentro de su maldad. Obviamente también está la judicialización, se deriva de lo anterior, de la política, persecución a los líderes de izquierda, hacerlos quedar como corruptos, quitarle la esperanza a la gente. Hasta ellos han sido corruptos, entonces no hay esperanza, y así los inmovilizan y son presas más fáciles de los poderes de turno. Pero puede ser que también somos víctimas de nuestro propio éxito. Nosotros sacamos 168 millones de personas de la pobreza. Solo el Partido de los Trabajadores en Brasil sacó 38 millones de brasileños de la pobreza. ¿Dónde estuvieron cuando tumbaron a Dilma? No salieron. Bueno, ahí hay una falla, digamos, que tuvieron todas las experiencias, es que no hubo posibilidad o capacidad o no hubo tiempo de organizar esos sectores que fueron beneficiados, ¿verdad? O tal vez estamos luchando contra la naturaleza humana. El que sale la pobreza ya se cree superior al resto. E incluso hay otro problema, que debemos analizarlo como izquierda. Sus objetivos y aspiraciones no coinciden con los de los pobres. Y nosotros seguimos hablando en función de los pobres. Pero entonces, cuando tú ya hablas de educación gratuita, no, pues ya tengo papá de una escuela privada. De vivienda, no, yo ya tengo mi vivienda. Entonces, ¿por qué te identificas con el discurso de los pobres y el discurso de la izquierda? Y tal vez más te acercas al discurso de la derecha, que te ofrece un imposible, una vida de un neoyorquino para todos, ¿no? Entonces, probablemente somos víctimas de ese éxito y lo que llama un autor argentino el síndrome de Doña Florinda. Ah, sí, es decir, sí. El genial personaje del Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Que como tiene un poquito más de recursos que el resto, ya llama al resto chusma, ya maltrata al pobre obrero Don Ramón, engríe a su malcriado hijo Kiko y lo hace creer superior al resto también, y después empatía al resto, y vota por la gente de bien. Se junta con la gente bien, el capitalista compasivo de Don Barriga, ¿no? Ya más técnicamente lo que se llama la prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Objetivamente están mucho mejor que antes. Sí. Subjetivamente aspiran a tanto que se sienten más pobres que antes. Y caen en los cantos de sirena de la derecha y su discurso. Ya. Con un manejo realmente no solamente inescrupuloso,
¿verdad? Que lo es, sino muy, muy hábil de los medios de comunicación para crear toda esta imagen de la corruptela de la clase dirigente en los gobiernos de izquierda y la pureza de los mercados y del empresariado. Y la gente cae en esa trampa, ¿verdad? Te insisto, nuestros adversarios, y el que no lo haya entendido, no entendió nada. No, los adversarios del verdadero cambio, de la justicia social, de la izquierda, de progresismo, se llaman medios de comunicación. El que no entienda eso y quiera hacer la revolución, cambios profundos, ¿no? Con el aplauso de los medios de comunicación, vaya a tomar el té nomás, ¿no? Porque no entendió nada. Está soñando. Y revisa la historia. No. O sea, Abraham Lincoln, ¿cómo lo llamaba la prensa del sur? Lo llamaba tirano, de todo. Déspota, de todo. Ya se olvidaron de eso. Bueno, a Roosevelt mismo, a Franklin Roosevelt. A Eloy Alfaro en Ecuador. Entonces, cualquiera que quiera hacer un cambio real, alterar el status quo, va a tener el ataque de la prensa, porque la prensa es parte de ese status quo. Claro. Se nutre de ese status quo, vive de ese status quo. Tú sabes que hay un filósofo católico, seguramente tú lo conoces, Chesterton, Gilbert Chesterton. En 1914, él escribió una cosa maravillosa que se aplica al día de hoy, pero perfectamente bien. Empieza la Primera Guerra Mundial y él dice con amargura, dice, nosotros creíamos que con el advenimiento de la prensa, la gran prensa, íbamos a saber la verdad. Ahora nos hemos dado cuenta que la prensa existe para impedir que la verdad sea conocida. Mira, que lo dice al principio del siglo. Me sorprende, ¿no? Porque yo sí creo que hubo un cambio de la ética, el profesionalismo, ¿no? De la prensa después de la posguerra, ¿no? Sobre todo en los años 70, 80, se volvió funcional a los poderes de turno, ¿no? Al inicio, uh-huh. O sea, la prensa se masifica gracias a los adelantos técnicos, gracias a las democracias que permitieron la libertad de expresión y alfabetizaron a la gente. Uh-huh. Entonces empieza a tener poder. Y en un principio fue ese cachorro que evitaba que el poder cruce ciertas líneas rojas. Pero después se convirtió en ese mastín que arrinconó al poder político, así sea bien intencionado, y arrinconó a la propia ciudadanía. Entonces ya vive en función de sus propios intereses. Ya vive en función de sus propias visiones, bueno, ¿no? Y no hay contrapoder para ese poder. No. Y eso es lo más antidemocrático. Para que exista democracia, todo poder debe tener contrapoder o debe tener regulación social, y eso se llama leyes, ¿no? Ahora, la ley que tú sacaste en tu gobierno, la ley de medios... Ya la están derogando. Que ya la están derogando, pero tú recuerdas que fue mandato constitucional. Claro, que Lasso... Tenía otra inconstitucionalidad. Que Lasso, al día siguiente que asumió Lenín Moreno, le mandó un pliego de peticiones, creo que el primero o segundo punto era la derogación de justamente de tu ley de medios, que era muy sabia, porque impedía es que... Es muy buena. Yo acabo de tener una entrevista con un periodista medio Contreras y me decía, pero las multas que se ponían con su ley de comunicación, ¿cuántas son? ¿Cuál es el monto de las multas? $200,000. Le demostramos cuánto era el promedio. Era en total desde 2013 era como $500,000, quedaba un promedio de $1,500. $1,500 el promedio de multa, porque está en salarios básicos, claro. 5 o 10 salarios básicos. Pero esos son los mitos. La otra vez que tuve una entrevista con uno de CNN y los periodistas presos. No había ningún periodista preso. ¿Dónde? Y los medios clausurados, no hubo un medio clausurado. Pero tú ves cómo es el estado de propaganda, el estado de opinión, no el estado de derecho, no el estado de la realidad, de la información. Entonces todo eso es fruto de una prensa deshonesta, ¿no? Y eso es un problema para la democracia. O sea, tenemos democracias mediatizadas, ¿no? El poder incontrolado de esta gente hace que no importa lo que el pueblo, la ciudadanía haya votado en las urnas, es lo que aprueben o desaprueben los medios de comunicación. Ya no se juzguen los tribunales, se juzguen los titulares. Claro. Para evitar eso, que atenta contra la democracia. Yo estoy de acuerdo que una buena prensa fortalece la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Se requieren las leyes de comunicación. Claro. Para hay agenciosos que intentan, por su mediocridad, ganarse la simpatía de los medios para promoverse, o tienen intereses, ¿no? Como son los dueños de los medios de comunicación, que no haya límites, no haya escrúpulos y seguirán reinando. Entonces, lo mismo pasó en la Argentina con la ley de medios. Una de las primeras cosas que hizo el presidente Macri al llegar fue prácticamente empezar a desmantelar la ley de medios, que había democratizado un sistema de porque medios. Porque eso, más que ley de medios, son leyes de comunicación. Leyes de comunicación. Incluyen a los medios, pero sí. Hay mucho mito aquí. Por ejemplo, claro. Antes no había nada, ¿no? Antes había ley de medios, sí. De la dictadura de los años 70. Así es. Con un consejo exclusivamente con miembros del gobierno y que podía suprimir, podía sacar del aire, podía apagar la radio, la televisión, etc. Es decir, ahí sí había el poder de eliminar un medio de comunicación. La nueva ley no tiene ese poder, solo hay multas pecuniarias en función de salarios básicos que para los grandes medios no es morirse de risa, una multa de $1,500. No puede suprimir, no puede
eliminar medios de comunicación. ¿Cuál fue el problema? Incluyó la prensa escrita, que no estaba incluida en la ley anterior. Claro. Entonces, no están, es la, además, créeme, más que cuestiones reales de limitación, es la vanidad. Que a mí me pongas una multa. Eso es imposible, si yo soy el rey, yo soy el que claro. manejo todo. Y ese advenedizo que es está mucho ahí de vanidad, claro. porque en la realidad, o sea, las multas son muy pequeñas, el margen de acción muy grande, tienen capacidad de impugnación, etc. Es la vanidad. Claro. Como dijo alguna vez un dueño de uno de estos medios, con la reforma judicial, jueces por concurso, etc. Antes ganábamos todos los juicios, ahora estamos perdiendo los juicios, eso lo digo. Entonces su vanidad, su engreimiento, claro. que estamos acostumbrados a que todo el mundo le rinda pleitesía y a ser los dueños del universo y sus alrededores. Ahora, Rafael, si tú tuvieras que decir cuáles fueron los obstáculos principales que conspiraron contra tu gobierno permanentemente. La prensa bueno. Sí. Los bancos, el poder financiero. No, el poder se alineó, pues sabían con quién trataban, o sea, dependíamos mutuamente. Ellos sabían que una crisis bancaria tumbaba al gobierno y que caiga el gobierno generaba una crisis bancaria. Claro. Entonces había una relación ahí de mutua conveniencia y también pues es saberlos poner en horma, ¿no? O sea, sabían que si a mí me desobedecían, pues, o sea, yo no es que iba a ceder ante ellos o meterme, nada por el estilo. Entonces se alinearon bastante, o sea, se imponían las políticas, podían chillar, gritar, se los escuchaba, pues se toma una decisión dentro del marco legal. Entendían que tenían que cumplir con aquello. Uh-huh. Yo te diría a los medios de comunicación, la derecha obviamente, ¿no? Uh-huh. Que cada paso que dabas te lo hacía costosísimo. Yeah. Tú podías proponer la cosa más obvia, santificar a la Madre Teresa de Calcuta, que le sacaban un hijo a la Madre Teresa, decías yeah. que tú yeah. tenías negocio con la Madre Teresa yeah. y para cuestionar todo, ¿no? Entonces, pero aunque no lo creas, también la supuesta izquierda, la bien. Izquierda infantil. Del todo nada, no, aquí está el checklist, esto es ser de izquierda, no cumple con uno, no cumple con nada, a la oposición. Y tal oposición que hay que alinearse con la derecha. Uh-huh. El indigenismo infantil, ah no, tú no gobiernas con la CONADIE, pero si ellos son indígenas, entonces ellos son infalibles. O sea, para la izquierda, perdona Matilio, no, por favor. Las organizaciones sociales es lo que para la derecha y el neoliberalismo, el consumidor. El consumidor nunca se equivoca, la supremacía del consumidor. Lo que desea el consumidor es lo que necesita, nadie lo puede cuestionar. Eso son las organizaciones sociales para la izquierda. No hay organizaciones sociales malas, todas son buenas. Todas están por encima del bien y del mal. Tienen la verdad absoluta, hay que someterse a ellas. Ellas son las que deben gobernar. Ya basta, ya basta. Hay organizaciones sociales terribles, infiltradas por la CIA, con planteamientos absurdos, extremos, ¿no? Pero si no gobernás entonces con la dirigencia indígena, entonces traicionaste a la izquierda. Eso se vio muy claramente en el caso de Ecuador, fue un caso de laboratorio, la penetración de la CIA, la ONG norteamericana. Y cómo muchos de estos dirigentes se han ido a preparar a Washington, financiado por el Net Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA. Pero sí. No ve nada de eso, la izquierda infantil, ¿no? Y el indigenismo infantil. No son indígenas, entonces están por encima del bien y del mal, ya basta. Siempre supimos que la afectación en Yasuní iba a ser mínima. Menos del 1 por mil, el Yasuní tiene más de 1 millón de hectáreas y se van a afectar a lo sumo 500 hectáreas. Ahora sabemos que se van a afectar 250 hectáreas, 0.25 por mil. Pero por comedido, por tratar de cambiar el mundo, presentamos iniciativa de Yasuní TT, perdimos años para extraer ese petróleo, finalmente tuve que tomar la dolorosa decisión de extraerlo y el traidor, enemigo de la naturaleza. Y del otro lado, porque estamos cerquita de la frontera con Perú, continúa el Yasuní. Y hace décadas está explotando ese petróleo Perú y nadie dice nada. Incluso lo pueden sacar desde sí, el territorio peruano. Es por comedido, por tratar de hacer bien las cosas. Y ese colonialismo infantil que te dice, hay que superar el extractivismo. Sí, ¿cómo lo supera? Movilizando esos recursos pues hacia el área de conocimiento, talento humano, educación. Es la oportunidad para salir de su desarrollo sin explotar nuestra fuerza laboral, como lo tuvo que hacer Corea del Sur, Singapur, etc. Porque nosotros podemos tener recursos naturales que te financien buena energía, tener energía barata, y como le respondía a los empresarios cuando me reclamaban, tenemos el salario mínimo más alto de la región andina. Sí, también tenemos la energía más barata y mejor energía de la región andina. Después dar compensaciones con eso y no pasar por esa durísima etapa que pasó Singapur, Corea del Sur, lee Lee Kuan Yew expresamente, ¿no? De explotación de su fuerza laboral. Pero o sea, es un ecologismo realmente infantil, ¿no? Salir del extractivismo es cerrar las minas, cerrar el petróleo. Sí, vas a salir del extractivismo y vas a regresar a la economía recolectora, ¿no? Entonces ya basta.
Esos fueron grandes, grandes adversarios, haciéndole el juego a la derecha y a los medios de comunicación. Que porque les convenía, también se volvieron ecologistas infantiles. Anda a ver, pues ahora dice que cierre la mina, el petróleo, etc. Te lo agradecemos porque en nombre de la libertad de expresión, haberle dado asilo a Julian Assange. Pero todo eso te lo tiene anotadito, la CIA, el Departamento de Estado. Bueno, bien, muchas anotadito. Gracias, gracias a ti, un inmenso abrazo a la patria grande.